Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Final Fantasy X-2 Last Mission, chicos. En este momento, en este vídeo del canal, vamos a comenzar la siguiente secuela de Final Fantasy X-2, ¿vale? Que va a ser esta, Last Mission. Ya que, bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado que si, bueno, esta entrega la iba a hacer. Ya comenté que sí un par de veces, ¿vale? En diferentes comentarios, pero bueno, para los que no... para los que estuvieses esperando esta serie, pues hoy mismo vamos a darle comienzo, chicos, ¿vale? Que hay muchas cosas, muchísimas cosas que explicar acerca de esta serie. Bueno, antes que nada, pues comentaros que, bueno, esta serie os recomiendo simplemente que la juguéis siempre y cuando os hayáis pasado la anterior, es decir, Final Fantasy X-2, la entrega normal que ya hemos jugado, que de hecho el último capítulo de esa serie, chicos, ya sabéis, fue la parte final, fue el bueno, no sé qué capítulo es, pero fue el final perfecto, chicos, ya lo conseguimos por fin, así que ahora, pues, como no hay nada más que hacer por esa serie, pues vamos a comenzar la siguiente secuela, que es esta, ¿vale? Así que, bueno, a ver, lo primero que os recomiendo es que no juguéis a esta entrega sin antes, no, bueno, pasaros al completo la anterior, es decir, Final Fantasy X-2, ¿vale? Porque aquí, bueno, van a haber bastantes cosas un poco, por así decirlo, parecidas, bastante parecidas a esa misma serie, chicos, ¿vale? Final Fantasy X-2, con lo cual, si jugáis a esta antes que jugar a Final Fantasy X-2, pues seguramente hay cosas que no... de la historia, ¿vale? Porque aquí hay un poco de historia, pues igual no vais a entender muchas cosas, ¿vale? Así que mi recomendación es que antes os paséis la otra serie, chicos, ¿vale? Luego ya pues os ponéis con esta. Así que vamos a empezarla. Bueno, a ver, tengo que decir que, bueno, esta serie nunca me la he pasado, ¿vale? Al 100%. Solamente me llegué al nivel 80, me parece, o al nivel 60. Esto de los niveles, bueno, básicamente es el concepto básico de esto, ¿vale? De este minijuego. Que para mí, bueno, es que no sé si es... Bueno, vamos a ver esto primero y ahora comentaremos unas cosillas. I thought that we would always be together. Huh? Huh? Whoa, Uni! Riku, what are you doing here? I was gonna ask you that! Here, look! Ta-da! You got one too? You betcha! I thought it was just some stupid junk mail. It doesn't even have a return address on it. But I figured I'd come check it out, and I'm glad I did. It's been so long, Uni. How are you? Good. I told myself we could see each other whenever we wanted, but time just kept passing. The letter said to check the fifth seat from the right in the front row of the east block, right? And that would be here. Payne! Long time no see. You got a letter too, Payne? Looks that way. Has it been 3 months? It feels like more than that. What are you complaining about? You two are the ones who got off the ship in the first place, remember? I suppose some bonds just can't be broken. Vale, bueno, pues para empezar eso ya nos quiere decir algo, ¿no, chicos? Esta secuencia tan molona del reencuentro entre estas tres chicas, pues quiere decir que... bueno, básicamente el final de Final Fantasy X-2, las tres chicas se separaron, ¿vale? Se separaron cada una por su cuenta y ahora pues es como un reencuentro entre ellas. Si os fijáis, es que es todo parecido, justamente.
Thanks, Riku. A esa parte, ¿no? A la que ya hemos jugado antes. Where's brother? He's out shopping with Buddy. Forget about that. Come on, Uni, read the letter. Read it, read it! Oh, right. Travel to Udicer. Reach the top by powers yours and yours alone, and there will be something worth seeing. That's it? That's it. Ya está, tío. Udicer? What's a Udicer? Udicer Tower. I've heard of it. Only rumors, though. A ruined tower just recently discovered, so they say. I've got an idea where it might be. Then let's go! Take the helm, Payne! Me? I think Brother will get mad if he finds out, won't he? Who cares? Well, that settles that! Wait! Y! R! P! Let's go! Os falla algo, os falla algo, sí. Eso no ha quedado. No ha quedado guay, pero bueno. A ver. Pues entonces, chicos, lo dicho, esto es como si dijéramos la continuación de Final Fantasy X-2, ¿vale? Así que, un apunte más. Esta serie, bueno, solamente está disponible en español mediante PS3. Esta entrega, si no me equivoco, se llegó a lanzar también en la versión original, ya por así decirlo, en PlayStation 2, pero en japonés, ¿vale? No, nunca se llegó a traducir al español, solamente lo tradujeron cuando lanzaron esta versión en PS3, ¿vale? Así que, los que estéis interesados en jugar en español, esta versión de Final Fantasy X-2, pues, tiene que ser obligatoriamente en PS3, chicos, ¿vale? O en PS Vita, por cierto, que también ahí está este juego, pero bueno. El caso es que, bueno, pues aquí hay que ver muchísimas cosas, explicar muchas cosas, porque para empezar esto, bueno, va a ser básico, este minijuego es bastante básico, ¿vale? Pero es dificilísimo completarlo. Tenemos que ir, bueno, avanzando nivel por nivel, ahora lo veremos. Esta es la entrada a la torre. A ver, ¿ya podemos manejar a Yuna? Sí, perfecto, vale, bueno, a ver. Ahí está la entrada a la torre, es una torre dificilísima, chicos. Hay millones de cosas por hacer, por investigar, por... It's huge. En fin, todo eso, bueno. Good thing we can just fly straight to the top. Now where's the fun in that? Well, where's the fun in climbing? Remember the letter. Reach the top by powers yours and yours alone, and there will be something worth seeing. We should do as it says. I've got a bad feeling about this. ¿Qué lista, Payne? Para empezar ya se vamos a hacerlo nosotros. No tú, Payne. El que maneja a Yuna soy yo, no tú. Bueno, a ver. Para empezar vamos a hablar con este. Está aquí, porque aquí este es como un tutorial, ¿vale? Aquí nos enseña, bueno, los conceptos básicos que este minijuego va a tener. Que son pocos, no son muchos, ¿vale? Pero bueno, entre todos los que hay, pues es un poco lioso, ¿vale? Es un poco lioso entender todo esto, chicos. Vamos a empezar por las instrucciones. Bueno, nos dice, la torre, tanto los personajes como los enemigos actúan por turnos. Es decir, aquí no es, bueno, como un Final Fantasy cualquiera, es un poco diferente, la verdad. No estamos acostumbrados a ver un... Bueno, ahora lo vais a ver, pero es bastante diferente, ¿vale? Cada turno consta de una única acción, ya sea moverse de una casilla a otra o atacar. Por cada turno que uses, tus enemigos tendrán el suyo. Así que piensa bien y no malgastes tus acciones a lo loco. Vale, pulsa X para atacar, usa objetos o habilidades contra diversos enemigos que irán apareciendo. Ten en cuenta que el efecto de cada tipo de acción tiene un determinado alcance, que se indica mediante casillas azules, tanto en el suelo de la torre como en el mapa de orientación. Vale. El alcance de cada acción depende de la bestiesfera que lleven los personajes, así como las propias habilidades. Con lo cual, aquí nos está diciendo que, bueno, básicamente pues las chicas van a tener los mismos atuendos que, bueno, ya estamos acostumbrados a ver en la entrega anterior, chicos. Vale, esto de las bestiesferas pues es, digamos, exactamente igual. En el interior de la torre cambia constantemente, por lo que si vuelves a un piso que ya has completado, tanto la disposición como los enemigos serán distintos. Vale. Consulta el mapa de orientación y usa a menudo el joystick derecho para obtener distintas perspectivas de cada distancia.
A veces entre los pasillos y las estancias alzan barreras que no pueden ser atravesadas con ningún tipo de ataque. Sin embargo, tampoco los monstruos pueden atravesarlas. Por lo que resultan un buen recurso para una retirada si te ves en apuros. Muy bien, bueno. Bestiesferas. Vale, bueno, esto vamos a verlo en cuanto entremos a la torre. A ver. Siguiente lección, controles. A ver, vamos a echar un ojo rápido a los controles. Bueno. Genial. Más cosas, ¿qué tenemos? Pantalla y mapa. Muy bien. Fijaros en todo esto bien, bastante bien, chicos, porque esto es importantísimo, ¿vale? Vamos a... bueno, a ojear todo. Los conceptos básicos antes de entrar en la torre, porque es... bueno, entender todo esto sin mirar esto de los conceptos antes de entrar, pues es un poco lioso, chicos. Bastante lioso, ¿vale? Así que... en el centro del minimapa se muestra la posición del personaje y a su alrededor los enemigos, objetos y trampas cercanos. Las trampas, esto ya para empezar mal, las trampas. Porque es lo más difícil, es lo que más nos puede complicar durante toda la aventura de este juego. Menús, ¿esto qué es? A ver. Ah, sí, vale. Abre el menú, lo típico, con el botón triángulo para usar objetos y habilidades o cambiar de atuendo. Vale, bueno, aquí tenemos más secciones. A ver, objetos. Elige un objeto y para qué quieres usarlo. Recuerda que el efecto de los objetos varía según los uses con los personajes o contra los enemigos. Puedes llevar un máximo de 20 objetos. Importante, importantísimo, chicos. Esto ya para empezar mal, porque aquí, bueno, hay muchísimos objetos por coger y solamente tenemos un límite de 20 objetos, ¿vale? Con lo cual ya nos va a complicar bastante, bastante. Porque no, digamos, no podemos coger todo lo que hay, porque con 20 espacios ya me diréis. Vale, así que seguramente pues cada 2x3 va a haber que dejar objetos en el suelo, nivel por nivel, para, bueno, ir cogiendo otros más importantes y cogiendo bestiesferas nuevas, en fin, todo eso. Pero bueno, eso ya evidentemente lo iremos viendo según vayamos avanzando. Bestiesferas, ¿esto qué es? Equípate con ellas para poder utilizar habilidades. Se deterioran al recibir daños. Vale. Medicinas. Vale, manuscritos. Esto de los manuscritos ya es la clave, chicos, ¿vale? Porque los manuscritos, digamos, son los que nos otorgan, bueno, los diferentes poderes. A ver, un momento, accesorios. No, sí, bueno, es eso. Los manuscritos son como libros. De hecho, en la pantalla, ¿lo veis? Arriba hay una. Hay uno. Pues esto es lo que nos dan, bueno, diferentes maneras, digamos, de evolucionar al personaje, ¿vale? Así que esto evidentemente es lo que más va a estar repartido por todos los niveles, los manuscritos. Pero bueno, ¿qué más tenemos? A ver, habilidades. Bueno, cada bestiesfera tiene dos tipos, genéricas y específicas. Vale, esto vamos a saltarlo porque esto tiene mucho que ver y vamos a explicarlo según vayamos avanzando, chicos. Vamos a ver. Además, aquí el sistema de habilidades es muy diferente, pero bastante diferente además, referente a la entrega anterior, ¿no? Final Fantasy X-2, la entrega normal. Y cuesta bastante entender esto. A ver, ordenar, bueno, sí, esto es lo típico, vale. Ordenar objetos según el tipo de objeto que tengamos en el inventario. Bueno, a ver, condición, aquí nos dice... bestiesferas equipada, la condición de Yuna sin ninguna bestiesfera puesta. Como veis a la izquierda tenemos un subpanel que pone condición combinada. Y abajo pone Yuna, eso de Yuna quiere decir que, bueno, las estadísticas de Yuna son las que, bueno, tiene justamente cuando no está equipada con ninguna bestiesfera, ¿vale? Condición combinada, bueno, pues se combinan, es decir, las estadísticas, por ejemplo, de pistolera, pues se combinan con las estadísticas normales de Yuna, ¿vale? Se mezclan y ya, pues hace, digamos, los parámetros completos, por así decirlo, ¿vale? De esa bestiesfera. Así que esto vamos a saltarlo. Vamos a ver. Referencias. Alcance. Nada. Volver. A ver qué más tenemos. Conceptos básicos. Vale, aquí también hay muchas cosas. No uses tus turnos a lo loco. Cada paso en falso juega mayor favor a los enemigos.
Ten siempre presente el alcance a la hora de atacar o usar habilidades y objetos. Cuando la vitalidad de una esfera se agota, la pierdes. Importantísimo eso, ¿eh? Si el personaje se queda sin vitalidad, queda fuera de combate. Usa con cabeza los manuscritos para restablecer a los personajes. Vale. Equípate con varias capas de esferas y no solamente obtendrás habilidades de apoyo, sino que también evitarás perderlas si reciben daños. Muy bien. A ver. Bueno, aquí, como es habitual, es evidente, pues el personaje tiene niveles, ¿vale? Conforme vaya subiendo de nivel, pues más parámetros tiene y más vitalidad, ¿vale? Pero no obstante, no solamente está el nivel del personaje, sino también el nivel de las bestisferas. Eso también hay que verlo. Aquí las tenemos, a ver. Fusiona bestisferas del mismo tipo para obtener una de mayor nivel. ¿Y cómo se hace esto? Pues como veis, con los papiros de fusión, los libros, los manuscritos, ¿vale? Estos libros, pues, como os he dicho antes, vamos a tener que ir cogiéndolos todos, porque son los más importantes, chicos. Sin ellos, pues, eso se va a hacer complicadísimo. Por ejemplo, si fusionas una bestisfera pistolera de nivel 1 con una de nivel 2, obtendrás una bestisfera pistolera nivel 3, con lo cual mayor poder, más eficaz. Consigue todas las bestisferas del mismo tipo que puedas y fusionalas para obtener otras mucho más poderosas. Vale, papiro de fusión. Bueno. Las bestisferas a subnivel, no obstante, también, bueno, suben parámetros. La vida, la fuerza, el poder mágico, defensa física y demás, todo eso. Vale. Eso es simple, eso es fácil de entender. Bueno, estos atributos se suman a los básicos cuando se equipan varias bestisferas. Como os he dicho antes, las bestisferas de Yuna, pues, también van a incluir los parámetros, digamos, a Yuna en sí, ¿no? Cuando no está equipada con ninguna bestisfera. Bueno. ¿Cómo guardar? Vale, atención a esto porque esto ya sí es lo más complicado, chicos, ¿vale? Digamos que aquí en este juego hay un límite de guardados. No se puede guardar, bueno, cada vez que queramos, como, bueno, estamos habitualmente acostumbrados en esto de los Final Fantasy, ¿no? Aquí el uso de guardados está muy limitado, ¿vale? Así que hay que ir guardando poco a poco y a conciencia. Porque no se puede guardar aquí a lo loco. A ver, vale, la partida se guarda con las páginas de la memoria. Bueno. Las tiendas. Vale, fuera de la torre encontrarás una tienda y un almacén. Muy bien. En la tienda tendrás una buena selección de objetos y bestisferas. También podrás vender lo que no necesites. Encontrarás algunas tiendas en el interior de la torre. Además, existe un manuscrito que te traslada al instante en una tienda. Bueno, esto de las tiendas, digamos que salen accesibles según vayamos avanzando niveles, chicos. Vale. Salen de forma aleatoria, es decir, igual pasamos un nivel y no sale. Igual pasamos el mismo nivel y sale la tienda, ¿vale? A ver, en el almacén puedes llevar, guardar, perdón, lo que no quieras llevar contigo. Si quieres recuperar algo, puedes salir de la torre y ir al almacén, vale. Bueno. Sí, vale, 20 objetos. Nada. A ver, ¿cómo sale de la torre? Esto es un poco estúpido, ¿no? Porque una vez que entremos, pues evidentemente no es recomendable salir. Pero bueno, para gustos, pues, los colores, como se suele decir. A ver, último concepto básico, habilidades de apoyo y accesorios. Al llevar varias capas bestisferas, obtienes habilidades de apoyo cuyos efectos varían según el orden en el que estén equipadas. Tienes un montón de posibilidades, con lo cual, otra cosa importante, otro detalle importante, chicos. El uso de las habilidades, o el aprendizaje, mejor dicho, pues varía según el número de bestisferas que tengamos puestas, ¿vale? El número no, sino directamente la combinación entre ellas. Bueno, cuando tienes un número determinado de PH con una habilidad de apoyo activada, se origina un accesorio con dicha habilidad. Al equiparte con el accesorio, dispondrás del mismo efecto que con la habilidad de apoyo. Vale. Bueno, esto al parecer puede ser fácil, pero no os creáis que entenderlo todo al pie de la letra es, vamos, un suplicio esto. Consejos, ¿esto qué es? Algunos estados alterados, como veneno o mudez, pueden curarse mediante objetos curativos o subiendo al siguiente piso en el ascensor. Sin embargo, los efectos de maldición y boom que afectan a los objetos no desaparecen de esa forma. Mide las distancias, mantente a distancia de los enemigos y usa círculo y select para llevarlos de un lado a otro y así poder ganarles la iniciativa. Vale.
Bueno, pues visto esto, chicos, vamos a... Es que no sé si... Bueno, vamos a entrar a la torre, sí, venga. Vamos a completar solamente un nivel. El primero, que es el más sencillo, evidentemente. A ver, corona la torre. Muy bien, este es un desafío individual, por lo que controlas a un único personaje. Sin embargo, en ciertos lugares puedes cambiar de personaje que controlas. Solamente puedes usar los objetos que hayas en la torre. Vale, objetivo, llegar al más alto. Muy bien, aquí tenemos ahora la elección de las chicas. Bueno, vamos a elegir a Yuna. Vale, pero el resto de... Vamos a elegir a Pain o Riku, es indiferente, chicos. Las tres, digamos, pues van a completar la torre en el último nivel, que es el nivel 80, me parece. Y todos los objetos, todo lo demás, pues van tanto como para Yuna como para el resto, ¿vale? Eso ya, pues, como queráis, elegir a cada personaje para completar el resto de niveles. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Para empezar tenemos un mapa. Vale, tenemos un punto rojo. Los puntos rojos son los enemigos, ¿vale? Van saliendo según vayamos avanzando por cada nivel, poco a poco. Y como veis, tenemos casillas azules. Esto quiere decir... Si alguna vez jugado a un RPG llamado Kudelka de Play 1, pues este juego os va a parecer muy, pero muy parecido, chicos. Kudelka o inclusive Final Fantasy Tactics, que no sé de qué plataforma era, pero era igual, por casillas, ¿no? El sistema de juego puede ser igual. Bueno, vamos a ver. Tenemos en el suelo más cosas. Tenemos objetos, si os fijáis, bueno, los objetos grises marcados en el mapa, pues... Vamos, los puntos grises, mejor dicho, son los objetos, ¿vale? Pueden ser, bueno, bestiesferas, como es el caso. Aquí tenemos una. Y si la cogemos, se añade al inventario. Vale, perfecto, muy bien. ¿Qué tenemos? Objetos, dos bestiesferas, pistolera y guerrera. Vale, pues vamos a empezar a equipar bestiesferas, chicos. Bueno, entramos aquí, atuendos, entramos en el menú principal de las bestiesferas, vale. La primera de todas, supuestamente es la que queda equipada, ¿vale? El resto, digamos, son de apoyo para aprender habilidades. Vale, así que en este caso, pues, tendríamos equipada, bueno, pistolera. Si queremos cambiar, pues simple, damos a pistolera y cogemos otra, ¿vale? Cogemos guerrera, por ejemplo. Y ya, pues, cambiaría el atuendo a guerrera. Muy bien. Vale, un momento, vamos a ver. Vamos a equipar más. Vamos a equipar pistolera y abajo, guerrera. Si os fijáis, los parámetros suben, ¿vale? Al equipar más bestiesferas, pues, dependiendo de cuál sea, los parámetros aumentan o disminuyen, ¿vale? Según la bestiesfera y el nivel que esté, que este nivel es importante. Contra más nivel tenga la bestiesfera, evidentemente, pues más fuerza, más poder mágico, más vida va a tener, ¿vale? Y como hemos visto antes, las habilidades de apoyo, chicos, bueno, aparecen según, bueno, el orden que vayamos metiendo las bestiesferas. Es decir, ahora no aparecen porque, bueno, mediante esta combinación no se puede aprender nada, ninguna habilidad, ¿vale? Pero según vayamos metiendo más atuendos, pues irán apareciendo más habilidades. ¿Hacer cambio? Sí, vale. Perfecto, pues vamos a matar a este lobo, venga. A ver. Muerto. Vale. Evidentemente esto sí ya es bastante habitual, pues al matar enemigos recibimos experiencia. La experiencia se ve... Sí, la condición, abajo como veis pone experiencia actual 4. Siguiente nivel 36, vale. Muy bien. Perfecto. A ver. Vamos a ir cogiendo más cosas. El mapa, como veis, por ejemplo, no está completo, chicos, ¿vale? Tenemos que, bueno, desbloquearlo. Mierda. Manualmente. Hemos pisado una trampa. La primera trampa, tío. Esto de las trampas es jodidísimo porque no están, bueno, a la vista en el mapa, ¿no? Si las pisamos, pues mala suerte. Y todas las trampas, digamos, tienen efectos negativos. Solo hay una. Algunas nos quitan objetos, otras nos cambian, bueno, de forma automática las bestiesferas equipadas. Otras nos quitan directamente las bestiesferas puestas, que estén en ese momento, así que hay que evitarlas a toda costa. Aunque bueno, evitarlas es difícil, ¿no? Porque si no se ven, evidentemente pues va a ser difícil verlas. Pero bueno, hay algunas que al pisarlas quizás en ese momento nos activan. Otras sí, pero bueno. Tranquiles. Vale. Recogemos y... Singles más, perfecto. Vamos a ver, tenemos aquí un objeto más. ¿Esto qué es? Maga blanca, vale. Perfecto, la bestiesfera, importantísima, equiparla. Vale, ya, vale, para empezar ya mal, joder, tío. Hemos pisado, fijaros, hemos pisado ya una baldosa con unos efectos tremendos, tío. Para empezar, nos ha puesto en maldición a pistolera. Quiere decir que ya, pues,
este atuendo no se puede cambiar. Vale, no, digamos, no podemos cambiar de bestiesfera a Yuna. Chicos, podemos equiparle más, pero cambiarle de atuendo no se puede, porque está en maldición. Con lo cual, mal. Bueno, vamos a añadirle maga blanca. Vale, como veis ahora, ha aparecido una habilidad nueva. Inmune al fuego. Perfecto. ¿Nos sube algo? Sí, nos sube defensa física, un punto y evasión. Vale. Muy bien. A ver, habilidades. Perfecto, tenemos aquí ya unas cuantas. Tenemos cura más. Que para empezar, bueno, es un poco pronto, ¿no? Para obtener esta habilidad, pero digamos que las habilidades son así, ¿vale? No se pueden, digamos, aquí no hay cura. Por ejemplo, cura más, piro más. Aquí son todas así. Las están todas, digamos, a su mayor efecto, por así decirlo, ¿vale? Así que, bueno, a ver. Lo que no sé ahora es cómo quitar esto, tío. La maldición de este atuendo. Para intentar equipar, aunque sea maga blanca. Porque otra cosa importante, al equipar una bestiesfera en la primera posición, pues aparecen habilidades específicas de ese atuendo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si equipamos ahora mismo magia blanca, pues Yuna podrá disponer de la magia Santus, ¿vale? Como veis ahora, habilidades, pues no está esa magia. Magia Santus, solamente aparece al equipar maga blanca, ¿vale? Otras habilidades, como cura más, pues sí se pueden utilizar, aunque no esté directamente esa bestiesfera equipada, ¿vale? Mientras que esté puesta en el inventario con las demás bestiesferas, pues no habrá problema para utilizar ciertas habilidades, ¿vale? En este caso viene bien porque cura más, joder. Siempre viene bien. A ver, tenemos un lobo, vale, pues a por él. Bueno, dos lobos, que dice uno y dice dos. Muerto. Vale, estamos a falta de vida, tenemos 6 puntos de vida. Pues importantísimo que no nos quiten ninguna de esta esfera, chicos, porque se pierde para siempre, ¿vale? Se pierde todo, el nivel, las habilidades y todo lo demás. Así que, importante siempre mantener la vida de las bestiesferas al tope. ¿Pistolera no? Bueno, sí, pistolera, vale, que está aquí, la que está puesta. Bueno. A ver, lobito. Vaya, crítico, qué bueno. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vale, a veces en los niveles aparecen bloques, chicos. Bloques dorados, como es este, que los, al, digamos, al atacarlo nos dan kills. Son inofensivos, ¿vale? Podemos atacarlos hasta romperlos. Como veis, al atacar, pues dan una cierta cantidad de kills. Tenemos dos enemigos y dos objetos. Vale, vamos a intentar matar a este, al lobo. Venga. A ver cómo demonios ahora podemos cambiar la bestiesfera, porque se está en maldición. Y este estado precisamente no se quita al subir al siguiente nivel. Hay que coger un objeto específico que cure la maldición. De pistolera en este caso. Bueno, pues a ver cómo nos las apañamos. Ya para empezar mal. Bueno, ¿esto qué es? Peluche. Vale, pues sí, vamos a equiparla. Venga. Espérate, si no la cojo, ¿cómo cojones voy a equiparla, tío? A ver, ahora, vale. Perfecto. Peluche, ¿qué no está? Nada, no está nada. Nos sube un punto la defensa física. Muy bien. Vale. A ver. Tenemos, sí, habilidades nuevas. Pero bueno, por ahora no compensa evidentemente utilizar ninguna, salvo cura más. Porque estos tipos, estos bichos que aparecen aquí, mueren fácil, mueren de un par de golpes. A ver, no te muevas, tío. A ver, pajarraco. Venga. Muerto. Otra trampa, fijaros que ahora no se ha activado. Pero no quiere decir que al intentar pasar otra vez se active, porque igual sí, se activa, ¿vale? ¿Esto qué es? Berserker. Vale, otra más. Pues venga, a por ella. Vamos a equiparla. Ha aparecido efecto veneno. Muy bien.
Pues sí, la equipamos. Si os fijáis, todas las habilidades a la derecha tienen un cierto número de pH, ¿vale? Que dependen, evidentemente, de cada habilidad. Cuando llega al tope, pues se crea un accesorio. Y ya, pues al equiparlo, es un objeto, ¿vale? Es como coger un objeto normal y corriente. Y al equiparlo, pues tenemos el efecto de esa habilidad, ¿vale? Con lo cual ya, pues podemos quitar de aquí, de las habilidades de apoyo, esa habilidad, ¿vale? Porque supuestamente ya está equipada. Con eso hay que jugar bastante con el uso de las habilidades, chicos. Dado que no se pueden equipar, vamos, coger muchos objetos, solo 20, como ya habéis visto antes, pues hay que jugar muy bien con el tipo de habilidades que se van a tener. No te muevas, tío, ¿por qué te mueves? ¿Por qué huyes? Vale, a ver, cuidado que ya nos queda poca vida. A ver. Cura más más, pistolera. ¿Qué más tenemos? A ver, aquí no hay nada. En este área no hay nada. Muy bien, pues cambiemos de zona. Otro bicho. Ah, pues ahí se va a quedar, esta vez. Digamos que, bueno, todo lo que aparezca, todos los bichos que aparezcan, chicos, no hace falta matarlos, ¿vale? Simplemente hasta que veamos el elevador, que ahora seguramente aparecerá, pues es suficiente para avanzar al siguiente nivel, al nivel 2 en este caso. A ver, necesito curarme, tío, otra vez. Al principio, evidentemente, vamos a tener que, bueno, usar cura más más muy a menudo, pero conforme se suba el nivel de Yuna, el nivel de las bestiesferas, pues esto, evidentemente, no va a ser así. A ver. A ver si puedo esquivaros, tío. Vamos a ver. ¿Me atacas? Pues venga. Vale, muy bien, Yuna, ¿dónde apuntas? ¡Ole ahí tu puntería! Vale, siguiente nivel, perfecto, nivel 2. Hemos subido un nivel. La vida aumenta en 13, el PM en 1 y la defensa física en 1. Perfecto. El aumento de parámetros, por otra parte, no tiene que ser siempre igual, ¿vale? Igual a vosotros, al subir al nivel 2, no sé, sube la fuerza o sube, en fin, otro parámetro, ¿vale? No quiere decir que ya siempre pues suba lo mismo. A ver, ¿por dónde es? Por aquí, vale, que esto no está examinado. Por aquí arriba, vale, a ver, ¿qué haces? Lobito, venga, acércate. ¿Qué haces, tío? ¿A qué juegas? Hostia puta, ahora. Muerto, vale. Nos queda un PM. Con lo cual ya no podemos usar una cura rápida. Tenemos que ahora usar objetos, pero es que tampoco hay. Con lo cual ya mal. Joder, qué mal hemos empezado, tío. A ver, aquí tenemos ya los primeros manuscritos. Los libros. ¿Esto qué es? Arte del sanador. Vale, a ver, hemos cogido unos cuantos cosas. Y tenemos aquí ya el ascensor. Perfecto, vale. ¿Qué hemos cogido? A ver, páginas de la memoria. Con esto es precisamente con lo que se guarda. Al activar ahora este ascensor, pues nos dan a elegir si usar
bueno, este manuscrito para guardar o bien, bueno, subir nivel sin guardar. Tenemos dos. Vale, como os he dicho antes, estos libros pues están, bueno, muy a la vista durante ciertos niveles, pero el uso pues es bastante limitado, ¿vale? Así que guardar siempre y cuando pues estéis completamente seguros de que va bien la cosa, ¿vale? No lo malgastéis porque mal, eso es muy mal, chicos. Y tenemos esto, el personaje sube un nivel, perfecto. Pues sí, vamos a utilizarlo. Venga. Nivel 3, la vida aumenta en 13, los PM aumentan en el 2 y la puntería en 1. Perfecto. Vale, ahora si os fijáis, os preguntáis por qué la vida no sube de la biosfera actual, pues es simple. La vida, digamos, que se aumenta con el nivel, solamente va incluida a la de Yuna cuando no está equipada con nada. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo ahora examinamos la condición de Yuna... ¿Dónde estás, Yuna? A ver, un momento. Aquí, vale, vemos que tiene 41 puntos de vida, ¿vale? Esto es lo que aumenta la vida cuando sube nivel, solamente la de Yuna. No hay que dejarse engañar con esto, chicos, ¿vale? Que la vida no es... no va incluida también a las bestiesferas. Eso es aparte, ¿vale? Así que, bueno, vamos a activar el ascensor este, que ya no hay nada más que hacer aquí. Examinar. Y... a ver, vamos a intentar guardar, sí, venga. Aunque sea la primera vez. Vale, vamos a dejarlo aquí, chicos, vamos a cortar, ¿vale? Así que, bueno, pues, este es el primer comienzo de... una larga, larga serie, chicos. Espero que os haya gustado. Nada, un saludo para todos y nos veremos en los siguientes capítulos, chicos. Hasta la próxima.